Maritza Álvarez. Bendiciones, Maritza. Hola, hola a todas las personas que se van conectando. Vamos a ir compartiendo. Vamos a ir compartiendo, vamos a compartir. Dígame si se escucha ahí. Dígame si se escucha, no se escucha. Van dejando sus comentarios. Howie Govaró. Vamos Bendiciones, Marisa. Se escucha perfecto, Cindy, gracias. Oye, mis hermanos, vamos a hacer algo rapidito ahí. Yo quería esta directa que estoy haciendo es para ustedes vean un video que compartí hoy, que compartí, acabo de compartir en mi perfil, para que ustedes vean cómo todavía existen en ese país, en Cuba, dentro de Cuba, existen personas que son estúpidas, carneros, son todo lo que voy a llamarle, son esas personas. Cómo ustedes creen que ese, cómo ustedes creen que va a haber un joven? Eso ocurrió en la misma cuadra donde Robles sacó el cartel, donde mismo Robles sacó el cartel. Eso es Boulevard, Boulevard, en el Boulevard, ahí mismo, otro joven, al parecer hoy, está viendo el video, hizo lo mismo, ejerció el derecho a protestar pacíficamente, hablando, transmitiendo un mensaje de libertad, y allá pasó un visitalcero, bro, el visitalcero ese que lo que hace es sudarse todo el día ahí hablando de un visitarse, para comer malamente y pagar un alquiler, ofendiendo a ese joven, ofendiéndolo. Ofendiendo a ese joven. Es cuando yo digo, entonces todavía, de verdad creemos que de verdad no hay que trabajar para que salgan la gente a la calle. De verdad creemos que no hay que hacer nada. De verdad somos tan ingenuos a pensar que ese pueblo saldrá mañana a la calle y va a recibir el apoyo de todo el mundo. De verdad. Así lo que vamos a vivir engañados 60 años más. Mientras no entendamos que en Cuba los opositores están desamparados, el pueblo no los quiere apoyar, es la minoría la que apoya a los opositores. Hay que trabajar para hacer. Para empoderar a esos opositores dentro de Cuba. Eso es lo que hay que hacer, empoderar a los opositores dentro de Cuba. Es por eso que yo les digo, no se engañen más, mis hermanos, no nos engañemos más. Ahí lo vimos, ahí está, ahí, busquen el video para que lo vean, el joven protestando pacíficamente, exigiendo su derecho. Ya ha pasado un visitacero que posiblemente ese es el trabajo más sufrido, uno de los trabajos más sufridos que hay en Cuba, sea ese, ofenderlo. Y pasaron más gente a ofenderlo también al chiquito. ¿Qué me van a decir? No, lo mandaron. Mentira, no se siguen más. Hay gente que están ahí que prefieren por tal de un poquito más picadillo, por tal de que ya den gracia con jefe sector, con tal de muchas cosas, son capaces. Son capaces, mis hermanos, de aguantar callado y chivatear y ofender a la persona que está haciendo por el cambio. A la persona que está haciendo por el cambio. Pero no, es más fácil creer la muela, caer una muela aquí afuera, decir, no, están a punto de salir en Cuba en el estrés social. Sabemos que hay hambre, lo sabemos que hay hambre, necesidad y cola, y siguen ahí aguantando. Y siguen ahí aguantando, desgraciadamente. Mientras, mira, Ángel Cusa, un joven que participó el día 30 en la manifestación de obispo, se encuentra detenido en Dragones. ¿Ustedes saben por qué tienen a Ángel Cusa? Porque viene el 1 de mayo. Y no les conviene tener a Ángel Cusa en la calle, como van a estar todos los opositores allá, sitiados. No se trata, mira, yo no quiero con esto, las personas no que se desilusionen, no, no, no desilusionarse, sino vivir la realidad y trabajar en lo que hay que trabajar de verdad. Tenemos en lo que hay que trabajar de verdad, que es apoyar a esos opositores, hacerlos líderes comunitarios en su comunidad que logren conquistar esa parte del pueblo que es necesaria, que está con nosotros. Hay que conquistarla. Que cuando ese hombre salga ahí y se pare en ese muro, no esté solo. O una gente firmando frente sola con él. No, no, no. Que tiene respaldo de miles de personas al lado de él.
que tenga respaldo de miles de personas al lado de él. Mientras siga pasando esto, mientras sigamos empujando y diciendo a las personas, sí, dale, que eres muy valiente, hazlo, ahora ese joven, ni que yo lo quiera, es un preso político más que tenemos. Es un preso político más que tenemos. Que reprimen, ya lo sabemos que reprimen, ya lo sabemos que reprimen en Cuba. Ya eso nos queda claro, que no se puede hacer nada, no se puede ejercer ningún derecho. Ya lo sabemos, mis hermanos. Ya sabemos que eso pasa en Cuba, mis hermanos. Es que tenemos que cuidar lo que tenemos dentro de Cuba, lo que nos va quedando dentro de Cuba, los que duermen los huevos de quedarse ahí y no huir. Tenemos que cuidarlo, mis hermanos, tenemos que cuidarlo, tenemos que ver como somos capaces de abrazar a esas personas para que no les pase nada. No podemos sacrificar más, hermanos. Ya basta los que están presos, ya basta con los que están presos. Ya basta. Es triste. Y sin embargo, hay otro video, una conga, por un lugar, arrollando ahí todo el pueblo atrás de la conga, el cubano atrás de la conga, arrollando atrás de la conga. Tiene hambre, no tiene comida, no tiene aceite, se levanta a las 5 de la mañana, pero sin embargo tiene fuerza para ir a robar a una conga comunista. ¿Por qué razón? Vamos a decirlo también, vamos a ser ciegos y decir, lo están obligando a ir a la conga. No, mi hermano, no es así. No es así. Ya basta, mis hermanos, que estamos en Cuba, que están en Cuba, ya basta de aguantar cagado, y ya basta de ser partícipe de esas cosas, de esos atropellos, de ver como personas que sí tienen el valor de levantar la voz, te vas a pasar tú para venir a barra, a ofenderlo. Un visitancero, cuando yo vi que era un visitancero, no es que tenga nada en contra de los visitanceros, tengo una pila mío que son visitanceros, y me sirvieron de mucho en Cuba, estaba en Cuba para una pila de cosas, para ayudarme en actividades y todo, pero que un visitancero se coja para ofender a un opositor o a una persona que está manifestándose. Un visitancero que le caen arriba a los inspectores, que le meten multa a los inspectores. Ya, esto es para ti, mi hermano. Ojalá tú puedas estar. Este visitancero que pasó por ahí, por la esquina del Boulevard. Tú eres ahora mismo la vergüenza de todos los visitanceros. Yo voy a mandar la gloria por ti, porque conozco a todos los visitanceros de esa zona. Para que vaya cogiendo carta. El visitancero que pasó por el Boulevard y ofendió a ese joven, le dijo de todo, voy por ti, mi hermano, voy por ti, voy a buscarte. Buscarte si tú tienes. Yo tengo una amiga mía en Cuba, visitancero, que me va a tu norte. Después que ustedes le ponen multa, después que lo acaban en Cuba, le ponen multa y multa y multa y multa. No pueden circular por aquí, no pueden circular por allá, le hacen la vingula a los visitanceros. Viene tú, asesinado. A ofender a un tipo que está siguiendo un derecho, mi hermano. Que está siguiendo los derechos pacíficamente ahí. Tú eres el tipo más escalado que ganas la tierra, el visitancero se pasó por el Boulevard, el que ofendió a ese joven. El que no vio el video, lo invito a que lo vaya a ver para que vea. Para que vea cómo el perro ese, el lamebota ese, no tiene otro nombre, ofendió a un chamaco, a un joven que estaba ahí reclamando y exigiendo sus derechos pacíficamente. Reclamando y exigiendo sus derechos pacíficamente. Entonces tengo que creerle a la gente cuando vienen aquí a las redes sociales a decirme que Cuba está a punto del estallido social, que Cuba no aguanta más. Tengo que creérmelo. Es lo que yo quisiera que fuera así, que Cuba se dé la calle mañana mismo. Pero recientemente me decía una pila de personas, una pila de perros, una pila de cingados, como los que están ahora mismo ahí, como la vieja esa, como el otro y el otro y el otro, y los cientos que hay, porque no son uno ni dos, son cientos que hay. Va a ser durísimo cambiar esa mierda. La única forma de cambiar eso es empoderando a los opositores. Empoderándolos. Que sean líderes comunitarios en su comunidad. Es la única forma que hay para lograr un cambio en Cuba. Que ya del cambio deje de ser por un plato de comida. Que el cambio sea por algo más. Que el cubano entienda que la comida no lo es todo. No tienen como animales, como bestias. Pensando que somos que la comida. Es que tú cuando sales de Cuba te das cuenta. Cuando sales de Cuba te das cuenta que la comida es algo natural, algo normal en otros. Es que en países como Guatemala, que pasa con Guatemala, como Honduras, que están ahí la comida, está ahí.
Esas personas no tienen las casas, se están cayendo, pero tienen comida, tienen televisor, tienen hasta carro. Es por eso que yo, mis hermanos, que ya basta de generar presos políticos, ya no vamos a generar más presos políticos si con los que tenemos no hay abasto. Para los presos políticos que hay ahora mismo en Cuba no hay abasto. Las personas no hay para la java, nadie tiene para la java, nadie puede mandar un preso para la java. Muy poco pueden mandar. Muy pocos van a mandar para la java a los presos. Es la minoría. Es la minoría. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Tú sabes lo que pasa realmente? Que las personas prefieren el que viene aquí, aparece aquí, a decirle, sí, salen todos para la calle cubano, dale los que estén ahí, los valientes, sacan un cartel tú. Después que lo sacan, después que los muchachos sacan un cartel, que lo firmen, que lo suban, que sea noticia, a los 15 días, se olvidaron del muchacho. Ya pasó la noticia, muchachos. A los 15 días, ya después de un mes, la familia está buscando cómo poder subirle la java a ese muchacho. Porque nos olvidamos él, así de fácil pasa con los presos políticos. A mí no me caiga mentira, a mí no me digan, a mí no me vengan diciendo a mí que no, que aquí tiene. Es mentira, no tienen a todos los presos políticos. Es mira, el ciclo chiquito, es un ciclo chiquito los presos políticos que afortunadamente cuentan con el apoyo de muchos hermanos. Gracias a Ana Rosa, de muchos hermanos, mira. Es chiquito el círculo. Ahí lo vimos. Mira, tres videos. Mira, en lo que va de semana van cuatro videos. El primero es de Díaz-Canel, el descarado ese, en el policlínico. Ahí van la gente a justificar, la gente, los paternalistas. Yo le tengo un aprecio más a los paternalistas. Pobrecitos, que van obligados, que están ahí porque es obligado. Yo no entiendo cómo me van a obligar a mí a salir a recibir al descarado ese cuando en mi casa no hay comida, pero bueno. Está el video policlínico. La gente gritando, la gente alabando a Díaz-Canel. El tipo con una barriga tremenda y ahí está el pueblo, una parte del pueblo, apoyando a Díaz-Canel. Vamos a obviar eso. Viene el otro video. El video de la señora esa ofendiendo a la ciudadana española, a la española. Allá viene la gente. Porque son unos viejos. Son unos viejos. ¿Y dónde estaban los jóvenes? ¿Dónde estaban los jóvenes que lo apoyaron? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? No había ninguno apoyándolo. No había ninguno apoyándolo. Entonces. Y ahora el video, el joven ahí en el bulevar, exigiendo, viene un visitancero y otros más. A decirle que se cae la hoja. ¿Qué más vamos a ir justificando? A ver, ¿qué más vamos a justificar? ¿Cuándo vamos a entender que mientras no se trabaje con lo que tenemos, con los opositores que tenemos dentro de Cuba, no va a pasar más nada? Va a haber un estrés social, no sabemos cuándo sea. Y cuando sea el momento, hay que estar preparado, tener preparado a su opositor ahí, para que puedan salir a la calle y puedan guiar ese pueblo cuando salga a la calle. Entre tanto, mi hermano. Y repito, estamos, Ángel, uno de los manifestantes el día 30 de abril, se encuentra detenido en Dragones. Mi hermano, estamos conectados. Estamos conectados. Y de verdad que da pena, ¿verdad? Da pena, ¿verdad? Lo que se han convertido los cubanos, lo que hemos convertido los cubanos.